la Fiscalía General de la República. Dice tener información importante a esta hora. Hable, hable. Buen día a todos ustedes, pueblo de Venezuela. El Ministerio Público el día de hoy, en su férrea lucha por la justicia, la paz, los derechos humanos, ha querido visibilizar también el combate sin cuartel que hemos querido presentar, no solamente contra la delincuencia en territorio venezolano, sino también combatir el delito fuera de nuestras fronteras. Y en ese sentido queríamos, porque es útil y a la vez inédito, no se había hecho un balance antes de esta forma, presentar ante la opinión pública nacional un balance sobre el tema de las extradiciones, es decir, los delitos que cometiéndose dentro de Venezuela han arrojado que estos ciudadanos escapen a otras fronteras, y nosotros activando los mecanismos legales, jurídicos, como por ejemplo la alerta roja, la solicitud de extradiciones, para que estos delincuentes paguen por sus graves delitos en nuestro país. Igualmente también la cooperación con el sistema de justicia de otros países al entregar a delincuentes solicitados por naciones hermanas a sus respectivos sistemas de justicia. Es algo muy importante y vamos a presentar incluso casos emblemáticos de cómo, por ejemplo, en materia de narcotráfico, Colombia refuerza su imagen de narcoestado al proteger a traficantes muy peligrosos que han hecho un grave daño a la nación venezolana. Diríamos entonces que nosotros hemos presentado el brazo de la justicia venezolana como un alcance dentro y fuera de nuestro país para que sus responsables paguen por sus delitos. Ello incluye a personas que, tratando de que sus crímenes queden impunes, huyen, se convierten en prófugos a otras naciones. En tal sentido, para nosotros se ha hecho perentorio, cotidiano, parte de nuestra tarea diaria, solicitar los códigos rojos de Interpol contra aquellos delincuentes que se encuentran fuera del país y una vez que sean detenidos, por supuesto, realizar los trámites necesarios para su extradición. Quiero destacar entonces en cifras lo siguiente. El Ministerio Público, desde nuestra llegada el 5 de agosto del año 2017, ha procesado 192 extradiciones, de las cuales 136 han sido solicitadas por nuestro país y 56 fueron realizadas por países, por otros países, para entregar a ciudadanos que cometieron delitos en esas naciones, pero que se encontraban en Venezuela. Es importante destacar que han sido ejecutadas 136 alertas rojas solicitadas por este Ministerio Público. De las extradiciones solicitadas a otros países, se destacan 43 solicitudes por homicidio, 24 por estafa, 20 por asociación, 15 por tráfico de drogas, 11 por legitimación de capitales, 5 por corrupción. Hasta la fecha, solo 6 extradiciones activas que completaron todos sus trámites fueron declaradas improcedentes por los países requeridos. Hemos igualmente recibido en extradición desde nuestra llegada al Ministerio Público un total de 13 ciudadanos desde países como España, Colombia, Rusia, Francia, Canadá, República Checa, Italia, Polonia, Turquía, Perú, entre otros. Esto revela, y es importante destacarlo, la legitimidad de este Ministerio Público fuera de nuestras fronteras, puesto que es a este Ministerio Público, en este despacho fiscal, que las naciones hermanas y su sistema de justicia solicitan este tipo de actividades de carácter jurídico muy importantes, y no en otros lugares virtuales o paradisíacos o paralelos, propio de las personas psicópatas que creen simular siempre cargos que no ostentan para dañar la reputación nacional. Yo quería ya para terminar destacar
casos emblemáticos en esta materia. Por ejemplo, la solicitud de extradición por parte del Estado venezolano, del Ministerio Público, del homicida de Orlando Figuera. Quiero destacar que entre los casos está la detención, a solicitud nuestra, de Enson Franchini Olivero, que a través de experticias técnicas pudo ser identificado como uno de los presuntos asesinos, Orlando Figuera, quien fuera quemado vivo en Plaza Altamira durante las terribles manifestaciones violentas de abril, mayo, junio, julio del año 2017. Este ciudadano fue detenido en España con motivo de una alerta roja solicitada por este Ministerio Público por los delitos de instigación pública, homicidio intencional calificado y terrorismo. En este caso se completaron todos los requisitos y estamos a la espera que las autoridades españolas decidan sobre la entrega de este ciudadano para ser juzgado en nuestro país. Ya todo está para que sea, repito, entregado este asesino. Igualmente, nosotros hemos cumplido con la entrega de delincuentes. Caso, por ejemplo, del Lobo Feroz. Vean ustedes, detenido el 23 de noviembre de 2017 en el estado Zulia, el colombiano Juan Carlos Sánchez Latore, conocido como el Lobo Feroz. Este hombre está sindicado a haber abusado sexualmente de 276 niños y haber compartido imágenes de estos abusos. En el cumplimiento del acuerdo sobre extradición del que son parte Colombia y Venezuela, este criminal fue entregado a las autoridades colombianas en septiembre del año 2018. Vean ahora cómo no corresponde Colombia con traficantes de drogas de altísima peligrosidad como Joel Palmar, que no ha sido entregado a nuestro país. Otro caso, ya lo explicaremos un poco más tarde para terminar la rueda de prensa. Caso George Yamaloin. Igualmente Venezuela entregó el 14 de septiembre del año 2018 a George Ranjit Mohamed Yamaloin, exministro de Finanzas de Curazao, quien se procesa por los delitos de malversación de fondos, falsificación documental e incitación a complicidad de asesinato. Se trata de uno de los casos más importantes de la historia judicial de Curazao porque se le vincula con el asesinato del líder político independentista Yelmin Wells en el año 2013. Y ya para terminar, pues este caso que causó tanto revuelo, Joel Palmar, nosotros lo presentamos en una rueda de prensa cuando fue detenido en República Dominicana. El 11 de diciembre del año 2017, detenido en Colombia el capo de la droga Joel Palmar, solicitado por este Ministerio Público por su participación en el envío de 140 panelas de cocaína a República Dominicana y considerado el mayor capo de tráfico de droga desde Venezuela hacia ese país, hacia República Dominicana. Desde el momento de su detención en Colombia, nuestra institución inició los trámites para su extradición. Pero fíjense esto, algo sorprendente. Sin embargo, esta nunca se concretó por decisión expresa del gobierno del presidente Iván Duque. El día 28 de diciembre del año 2018, casualmente el Día de los Inocentes, una resolución del presidente, del propio presidente de la República de Colombia, resolvió negar la extradición de Joel Palmar, utilizando como excusa su condición de salud. Algo que tuerce, que destruye toda noción de legalidad, sabiendo que el tráfico de droga es un crimen de lesa humanidad. Eso a pesar, vean esto, que es lo más grave. Iván Duque niega la extradición de Joel Palmar, traficante de droga, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en sentencia del 11 de diciembre del año 2018, emitió concepto favorable a la solicitud de extradición realizada por Venezuela. Hay que aclarar entonces que a Palmar se le practicó una cirugía bariátrica que se realiza para perder peso. Además de eso, se le diagnosticó supuestamente, o se le diagnosticó una simple hipertensión leve. Es decir, no había tal situación de extrema gravedad de salud, y si lo hubiese habido, en todo caso Venezuela tendría cómo atender el tema. Había un trasfondo que lo vamos a explicar.
no sufre problemas de salud, por lo tanto, graves que justifiquen la negación de su extradición. El artículo 501 de la ley 906 del 2004 señala que la decisión de no entregar a un solicitado en extradición se realizará según las conveniencias nacionales. La pregunta que surge de esta decisión es obvia. ¿Cuál es la conveniencia nacional para Colombia al evitar el procesamiento de Joel Palmar en Venezuela, por donde participó en el envío de 140 panelas de cocaína a República Dominicana? Pudiera responderse de la siguiente manera. En su momento nosotros informamos que Joel Palmar se le ha asociado a otros dos casos de narcotráfico hacia República Dominicana. Uno es la incautación de nada más y nada menos que 450 kilogramos de cocaína en marzo del año 2015, transportada en una aeronave que había despegado del aeropuerto de Carlos Zuluaga en el estado Miranda. El otro se refiere a la incautación en marzo del año 2016 en La Romana de 349 panelas de cocaína en un avión tipo Cessna que había despegado del aeropuerto internacional Jacinto Lara de Barquisimeto. En estos casos, aunque había indicios de que Palmar era el propietario de la droga, la anterior gestión del Ministerio Público, y aquí se devela todo, dio instrucciones para que se le omitiera su vinculación. Es decir, la anterior titular de esta noble institución dio la instrucción para que Joel Palmar fuera desvinculado de estos casos. Incluso también uno de homicidio. Vean ustedes. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? En el año 2018, en abril del año 2018, la innombrable titular de esta institución, prófugo de la justicia, viviendo con todos los lujos, rodeada de paramilitares que la protegen en Colombia, declaró desde Colombia que el gobierno venezolano pretendía llevarse a Joel Palmar para ponerlo a declarar en su contra. ¿Qué descifra esto? Debe ser interpretada entonces un llamado que hizo esta mafiosa, esta ex jefe de una gran red de corrupción que dirigía con su esposo aquí. Hizo prácticamente y de forma expresa un llamado a que no se extraditara Joel Palmar, ya que este debía ser favorecido para ocultar, obviamente, información que podía tener él de su colaboración con esta extitular. Este mensaje, lamentablemente, al parecer, llegó al más alto gobierno colombiano y este sujeto de altísima peligrosidad, no fue su extradición concedida a nuestro país, cosa que en caso contrario nosotros sí hemos cumplido cuando se nos ha solicitado el envío de delincuentes colombianos a la nación vecina. De esta manera pues hemos querido visibilizar algo tan importante, un tema muy importante para la justicia de nuestro país, pero que también revela el arduo trabajo de este Ministerio Público, de nuestros fiscales, abogados, directores, una materia tan complicada, tan difícil muchas veces, como es hacer justicia en medio de tantos obstáculos que favorecen a la impunidad. Pero ahí vamos a estar nosotros hasta el último momento, hasta nuestro último aliento, luchando para que haya paz en este país, estabilidad democrática, porque obviamente sin justicia no podrá haber esa estabilidad que tanto necesitamos. Y por eso es tan importante la labor del Ministerio Público dentro y fuera de nuestra frontera. Muchas gracias.